Saludos, en este video vamos a estar cubriendo un tema bien interesante. Y es interesante porque es un acto que nunca ha ocurrido anteriormente en la historia de los hombres sobre la faz de la tierra. Y es que Dios tiene dos seres, en este caso dos hombres, en el reino de los cielos que va a enviar a la tierra. La Biblia los menciona como los dos testigos y los identifica también como los dos olivos. Estos están delante de la presencia del Señor y están nutriéndose de la presencia del Señor, del conocimiento que Dios le está impartiendo para la misión que tienen, que vamos a estar discutiendo más adelante, cuando sean enviados a la tierra. Estos van a ser enviados a la tierra, en específico a Jerusalén, en un momento dado, a establecer un mensaje, a completar el ministerio que ellos tienen, que les ha sido asignado, y están en espera de que llegue ese momento. Mientras están en espera, están nutriéndose de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios, y están siendo instruidos en el reino de los cielos, delante de la presencia de Dios, de alguna forma nutriéndose, como mismo lo presenta la Biblia y vamos a estar viendo más adelante. Esta foto es una ilustración que es un ejemplo. Estamos usando esto de ejemplo. Estos dos están aquí orando frente al muro de los lamentos. Y no estamos diciendo que ellos van a estar exactamente orando en el muro de los lamentos, pero sí van a estar en Jerusalén. Y como el muro de los lamentos se encuentra en Jerusalén y es en donde prácticamente bien frecuentemente los judíos están orando por la venida del Mesías, y muchas personas alrededor del mundo van a este lugar también a hacer sus oraciones. Hemos presentado esta ilustración como tipo de ejemplo de los dos olivos o de los dos visitantes, los dos testigos que Dios enviará a Jerusalén a un ministerio especial durante una época bien trascendental. Vamos a comenzar con la escritura. En el libro de Zacarías, vamos a estar leyendo en el capítulo 4, desde los versos del 1 al 3, y luego estaremos continuando la lectura desde el verso 11 al verso 14. Zacarías, profeta, que está clasificado dentro de los profetas menores, aunque es dentro de los profetas menores uno de los que nutrió bastante profecía. Así que comencemos. Esta porción tiene como título el candelabro de oro o el candelero de oro, como también podríamos decir, y los olivos. Dice el verso 1: Volvió el ángel que estaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Aquí Zacarías estaba descansando, durmiendo. Y llegó un ángel y lo despertó. De la misma forma en que un hombre es despertado de su sueño. Verso 2 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Aquí el ángel le está dando una visión. Por eso fue que le preguntó, ¿qué ves? Y Zacarías le respondió, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, y un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Esto es representativo de la unción, de la enseñanza que Dios está nutriéndole a estos
testigos. Verso 3 dice, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los olivos también son representativos de lo que Dios nutre de él a los hombres. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Esto es una representación de lo que Dios está haciendo con ellos, cómo Dios los está nutriendo en conocimiento, en desarrollo espiritual, en capacidad, en instrucciones específicas de cómo van a estar trabajando. ¿Y por qué Dios está nutriéndolos de forma especial? Porque la misión que tienen es una misión altamente especial, bien significativa dentro de todas las misiones que han tenido los hombres sobre la faz de la tierra. Pasemos ahora al verso 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Que hay un diálogo preguntando de qué es lo que está ocurriendo y cuál es el significado. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y el verso 13 empieza a explicar y dice, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Esa fue la contestación de Zacarías. Luego de que Zacarías le contesta, Señor mío, no, dejándole saber que no entendía, se le contesta. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. El original escrito está de esta forma. Y dijo, estos dos hijos de la unción, los que sirven al Señor de toda la tierra. Quise traerle el original para que vean cómo lo expresa, ya que este es un verso bien, bien importante que está definiendo quiénes son esos dos olivos que están mencionándose en estos pasajes bíblicos. Vamos ahora a pasar a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 11 se nos habla también de estos dos testigos. Verso 1 del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí se empiezan a dar unas instrucciones. Y el verso 2 nos dice como sigue, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, vamos a empezar a explicar dónde estamos en este momento dado. Aquí el Apocalipsis está hablando de la gran tribulación que dura 42 meses. 42 meses sabemos que son 3 años y medio. Y se está empezando a definir los puntos de cómo Dios brega con los hombres. Y hace la especificación aquí de que ha sido entregado a los gentiles, lo que es el patio de afuera, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Esto lo que representa es que se ha entregado potestad que no está en manos de Dios, sino que está en manos del enemigo, para que intervenga y hollen la ciudad santa 42 meses. Bueno, aquí este es el imperio mundial de Satanás que estará atropellando a los habitantes de la tierra de diferentes formas con el último imperio mundial, con el último gobierno mundial. Repetimos, eso va a durar 3 años
y medio. El verso 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Aquí Dios está diciendo que va a otorgar misión a dos testigos para que profeticen por 1260 días. Estos 1260 días son aproximadamente 3.45 años. Y estos 3.45 años son aproximadamente 3 años, 5 meses y 13 días. Este es un número aproximado. Aquí podemos ver que la gran tribulación de este último imperio mundial, de este último gobierno mundial, durará unos 3 años y medio. Por lo tanto, podemos estimar que aproximadamente unos 17 días después se terminará el dominio del último imperio mundial dirigido por Satanás. Y estos dos testigos que estarán profetizando por 1260 días estarán vestidos de cilicio. Luego continúa el verso 4 diciendo: estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Como habíamos expresado anteriormente, estos dos olivos son estos dos testigos, estos dos hombres que están delante de la presencia de Dios para ser nutridos para una misión que tendrán en la tierra durante la gran tribulación. Los llama los dos candeleros porque representan también la presencia y la iluminación de Dios con sus profecías, con lo que ellos hablen. Serán tipo de luz que hablen los asuntos de Dios referente a los tiempos que están ocurriendo mientras su ministerio aquí en la gran tribulación. Así que leo de nuevo este verso completo con su explicación. Estos testigos son los dos olivos. Son los dos testigos enviados por Dios a la tierra durante la gran tribulación. Y también son, por definición, los dos candeleros. Los dos representan la iluminación establecida en ellos por Dios, que están en pie, que están vivos delante de Dios, delante del Dios de la tierra. Estos son los dos que serán enviados próximamente. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esto, cuando dice que sale fuego de la boca de ellos, es de la palabra pronunciada por ellos. Esto es a lo que se refiere. Tendrán esa autoridad. Se piensa, se cree, que estos dos testigos, estos dos olivos, son Moisés y Elías. En ningún sitio en la Biblia dice que son Moisés y Elías. Hay otra posibilidad también de Enoc. De Enoc no conocemos mucho. Yo personalmente pienso que son Moisés y Elías. Pero lo importante aquí es que son dos testigos, son dos hombres que están delante de la presencia de Dios, vivos. Vendrán durante la gran tribulación a profetizar. Y pensamos que puede ser Moisés y Elías por los trabajos que están haciendo. Pero quien hizo esos trabajos fue Dios. O sea, no podemos concluir que serán Moisés y Elías. Lo importante es que son dos testigos que están delante de la presencia de Dios y serán enviados a profetizar durante la gran tribulación. Enoc fue levantado vivo y llevado al reino de los cielos, igual que Elías. De Moisés hay una posibilidad de que eso ocurrió también, pero eso no es determinante para que Moisés sea uno de ellos, si es que no fue subido en vida, como pudo haber ocurrido.
si es que no fue subido en vida y murió aquí en la tierra y fue llevado al reino de los cielos, no define ese evento si fue en cuerpo vivo o si fue en espíritu, no define, porque lo importante es que están delante de la presencia de Dios y serán enviados a la tierra. Bueno, no comento más porque lo que estamos hablando es de la misión de estos dos olivos y no exactamente quiénes fueron. Vuelvo y repito, yo creo que son Moisés y Elías. El verso 6 nos dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tienen una autoridad definida de decidir lo que quieren hacer, y todo está dentro del renglón establecido por Dios. Recuerden que ellos vienen con la presencia de Dios, con lo que ha sido nutridos en enseñanza de parte de Dios en sus cuerpos, en sus vidas, en sus espíritus. Tienen autoridad con voluntad propia otorgada por Dios. Han sido capacitados para eso. El verso 7 nos dice, y cuando hayan acabado su testimonio, antes no pueden vencerlos, mucho menos matarlos. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, que en este caso es el gobierno mundial que sube del abismo, el gobierno mundial dirigido por Satanás, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto no puede ocurrir antes de que ellos terminen su ministerio. Cuando ellos completen su ministerio, su testimonio, llegará un momento dado en que van a ser matados, van a morir. Y el verso 8 nos dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Por lo general, la plaza de la grande ciudad se define como el espacio abierto frente a lo que llamamos nosotros la alcaldía, el lugar donde se encuentra el funcionario del gobierno que dirige la ciudad. Y en este caso se está hablando de Jerusalén, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y es llamada Sodoma y Egipto por los actos que han tenido históricamente, por el pecado que se ha observado en ese lugar. Y completa el verso diciendo donde también nuestro Señor fue crucificado, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, en Jerusalén. Y en este caso fue crucificado en las afueras de la ciudad, pero era Jerusalén todavía ese territorio. Cuando decimos en las afueras de la ciudad, es en las afueras del muro. Así fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar ahora a ver unas imágenes de este lugar que estamos mencionando aquí. Miren, esto es lo que conocemos nosotros como la alcaldía de Jerusalén. Más adelante vamos a ver dónde físicamente está ubicada. Y la plaza de la ciudad es bien probable que sea esta. No estamos diciendo que es esta, pero pudiera ser esta, en donde estarán puestos los cuerpos de los dos testigos. Esta es la alcaldía municipal de Jerusalén y tiene al frente la plaza Zafra. En inglés, Zafra Square. Este es el lugar. Aquí tenemos la bandera de Israel. Las oficinas de los funcionarios de gobierno
incluyendo a su líder máximo de Jerusalén, están en este edificio. Aquí tenemos otra toma del mismo lugar. Esta es la plaza frente a esas oficinas. Y todo esto se llama Plaza Zafra, Zafra Square. Nuevamente, otra ilustración desde otro ángulo. Estas son las oficinas de la alcaldía de Jerusalén y la plaza, parte de la plaza en este lugar. Aquí estamos viendo la porción del frente. Es como si estuviéramos mirando del lado donde está la alcaldía, sobre la superficie de la plaza. Pueden ver que es bastante grande. Aquí pueden comparar con esta persona el tamaño de la plaza. Y cubre bastante territorio. Más adelante vamos a ver, como les dije, dónde está ubicado este lugar. Esta es una ilustración en forma de dibujo de la misma Plaza Zafra frente a la alcaldía. Este es uno de los lados de la alcaldía por donde pasa una calle. Aquí podemos ver parte de ese lugar también. Esta es una vista de la alcaldía también en una foto más cercana, la alcaldía municipal de Jerusalén. Aquí tenemos también una buena foto que nos presenta la alcaldía. Pueden comparar los tamaños del lugar con las personas que están viendo. La plaza grande queda en todo este territorio y mucho más hacia la derecha. Aquí tenemos una foto de cómo se ve iluminada de noche la alcaldía municipal de Jerusalén. Aquí compartimos con ustedes también uno de los momentos en que hubo un acto de ataque a la alcaldía. Estos lugares son bien controversiales en esa región. Ok, esta es una foto de satélite que cubre bastante área, por eso no se puede ver exactamente con detalles cada punto en específico, aunque si uno se pone a mirar lo logra, pero yo les voy a ayudar con eso. Miren, les voy a decir dónde está la alcaldía. En este lugar está la alcaldía. Ustedes vieron el tamaño de ese edificio que estoy señalando aquí. Miren el tamaño de la plaza. Bastante grande. Bastante grande. Este es un centro de reunión, un centro estratégico de gobierno en Jerusalén. Lógicamente es la alcaldía donde están las oficinas de los funcionarios de gobierno que dirigen esta ciudad de Jerusalén. Les voy a señalar otros puntos para que ustedes conozcan a qué distancia está más o menos la alcaldía de la ciudad antigua de Jerusalén. Miren, voy a empezar a señalar con la flecha lo que es la ciudad antigua de Jerusalén. Estoy dándole la vuelta al perímetro de la ciudad antigua. Voy a continuar mientras hablo. Todo este territorio que estoy definiendo son las edificaciones antiguas de la ciudad de Jerusalén. Aquí hay muchas calles estrechas que algunas de ellas tienen
como 8 pies de ancho, algunas tienen 6, han sido alteradas y hasta 4 pies, y hay pasadizos entre casas que lo que hay son espacios que los podemos llamar calles, pero no son calles para vehículos, sino que son para caminar. Recuerden que cuando esta ciudad fue construida, los carros no existían, la transportación mayormente era en carros impulsados por los animales, en este caso mayormente caballos, y se caminaba a pie. Así que este es el territorio que les he mencionado de los muros que están alrededor de la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua. Jerusalén cubre más áreas, todo alrededor de lo que estoy marcando es Jerusalén también, pero esto es lo que llamamos la ciudad antigua. Les voy a señalar ahora dónde está la salida de los muros hacia Damasco. Este es el lugar. Aquí dice Damascus Gate. El lugar exacto es este. Esta es la salida más adornada, más elegante, la estructura más bonita de todas las que hay. La salida hacia Damasco. Voy a señalar pronto la distancia que hay para que tengan un estimado. Miren, esta es la alcaldía. Y si estamos hablando qué distancia queda entre la alcaldía y el centro de la ciudad antigua, estamos hablando de aproximadamente unos 700 metros lineales. 700 metros lineales. Así que ya saben que está bien cerca de donde puede haber mucha actividad de esos dos testigos, que no estamos diciendo que solamente va a ser en esta área, pero esto sí es un lugar céntrico de Jerusalén, la ciudad antigua. ¿Y en qué lugar fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Les voy a señalar ahora en qué lugar fue. Fue crucificado por esta región, por aquí, en donde está el Gólgota. Ok, miren, les he hecho un zoom para que vean dónde está el Gólgota. Vamos aquí a identificar la alcaldía. Esta es la alcaldía. Y el Gólgota está aquí. Este lugar fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y el sepulcro está aquí, en esta región. Fue crucificado aquí y fue sepultado aquí. Aquí hay una distancia entre estos dos lugares, la alcaldía y el lugar donde sepultaron a nuestro Señor Jesucristo, de aproximadamente 200, como mucho 300 metros lineales, para que tengan una idea. ¿Okay? Y esta es la salida de los muros hacia Damasco. ¿Qué distancia puede haber de aquí, de esta salida, hasta donde lo crucificaron? Póngale unos 75 metros, 100 metros lineales. No llega a 200 metros lineales, para que tengan idea. Así que nuevamente, desde el centro de la ciudad antigua hacia la alcaldía hay aproximadamente, estos son números aproximados, 700 metros lineales. 700 metros lineales. Caminando se llega bastante rápido. Hay muchos recovecos en esto. Esto hay que caminar para la derecha, para la izquierda, en unas callecitas de 8 pies, otras como de 10. Aquí prácticamente pasan bien pocos carros por algunas calles nada más que pueden pasar. Desde el centro de la ciudad antigua hasta la alcaldía, aproximadamente 700 metros lineales. Desde el centro de la ciudad antigua
hasta donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente unos 600 metros lineales. Y un poquito más al lado, al costado del Gólgota, fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde queda el Monte de los Olivos? En este lado. En este lado, este es el comienzo del Monte de los Olivos, que está más hacia la derecha. Está más hacia la derecha. Cubre esto y más hacia la derecha. La puerta de que se conoce como la puerta, algunos la llaman la puerta de oro, que está sellada, queda aproximadamente por aquí. Como comentario adicional, les digo yo que yo creo que el templo estaba en este lugar, el templo que fue destruido en el año 70, en esta región aquí. Ese es mi mejor conocimiento. No estoy diciendo que estaba ahí, estoy diciendo que mi mejor conocimiento me hace pensar que estaba aquí, por varias razones que no estamos cubriendo en este momento dado. Aquí está donde está el domo. Este es el monte Moriad. Este lugar fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, su hijo. Y para completar algún tipo de ilustración, la ciudad de David quedaba al sur de esta línea. De esta línea que estoy marcando aquí. Ciudad de David al principio no cubría esta área, sino que estaba en este territorio al sur de esta línea que estoy marcando y estaba en forma rectangular hacia abajo. Que si tiene de ancho este ancho, tenía como 8 o 9 veces ese largo hacia abajo. La ciudad de David. Bueno, con esto concluimos la ilustración de las imágenes. Vamos a continuar con la lectura bíblica. Verso 9 dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. No los dejarán allí para que los vean, porque es como un regocijo de que murieron, como estaban haciendo tantas señales y confrontando y llevando profecía. Ustedes saben que los hombres muchas veces no quieren escuchar las cosas de Dios. E hicieron fiesta cuando estos dos olivos, cuando estos dos testigos, cuando estos dos profetas murieron. Murieron en cuerpo. Usted sabe que nuestro espíritu no muere. Vuelvo y leo el verso 9 y lo continúo con el 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bueno, habían atormentado con palabra de Dios, con señales, porque los querían matar, los querían hacer daño y no podían. Y ellos pues se defendían mostrando el poder de Dios sobre los hombres. Verso 11 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Gran temor, como quien dice, pero estos no se habían muerto, que iban a volver con las mismas señales. Dios mío. Bueno, ellos no decían Dios mío. Quizás a sus dioses o... Bueno, déjalo ahí. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó
y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, aquí hay un grupito que dio gloria al Dios del cielo. En Jerusalén, el comentario que yo tengo, en Jerusalén y en Israel había una cantidad considerable de israelitas viviendo todavía. El capítulo número, los varios, bueno, lo menciona en varios capítulos. En Apocalipsis nos menciona que una parte, especialmente el capítulo 12, una parte huyó al desierto, en donde fue ayudado por una nación, el gran águila, y ahí esa protección que recibieron algunos de ellos, estaban en el desierto donde Dios les cuidaba y les protegía, pero había un remanente que quedó en Jerusalén. Así que este remanente que están observando todas las cosas, están viendo lo que Dios está haciendo y dieron gloria al Dios del cielo, como nos dice el verso 13. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, como quien dice: Dios mío, tú verdaderamente eres nuestro Dios. Gloria tu nombre. Y dieron gloria al Dios del cielo. En Jerusalén y en Israel había una cantidad considerable de israelitas viviendo aún. Y para punto de referencia del tiempo que estamos hablando, y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Así que Dios me los bendiga. Con esto concluimos la ilustración de los dos testigos, los dos olivos. Y recuerden que no estoy diciendo que va a ser en la plaza frente a la alcaldía que estuvimos viendo en las ilustraciones, pero podría ser. Pero podría ser. Si sabemos que los hechos van a ocurrir, y es lo que he querido traerles a ustedes. Y también aproveché el momento para ubicarlos en los lugares físicos de Jerusalén, cuando les ilustré la alcaldía y les ilustré todo el territorio de la ciudad antigua de Jerusalén y los puntos donde se encontraba la alcaldía, con las distancias de referencia hacia los diferentes lugares que les estuvimos mencionando. Recuerden, Jesucristo salió por la salida hacia Damasco, y el sepulcro está fuera de los muros, no como enseñan otros que están en una iglesia del Santo Sepulcro. Allí no fue. La Biblia dice que fue fuera de los muros. Así que le traigo ese comentario para que también conozcan ese detalle. Dios me les bendiga.